Es un gusto dar la más cordial bienvenida a quienes están de autoridades. Nos acompañan el vicerrector de la Universidad Santiago de Guayaquil, el doctor Walter Mera, el director de Relaciones Internacionales, Álvaro Dantar, y la doctora María del Carmen Lapo, directora de posgrados de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, quienes me acompañan en esta pequeña inauguración de este evento tan importante, para luego dar paso a nuestro querido amigo Mario Ruiz, que va a ser el moderador de el primer evento de estas perspectivas y retos del 2021. En la alianza estratégica que tenemos con la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, hemos visto importantísimo abordar temas diferentes de la realidad nacional, y una vez que ya tenemos marcado el camino después de las elecciones, consideramos importante que poner sobre la mesa discusiones sobre lo laboral, sobre lo financiero y sobre el emprendimiento son absolutamente importantes. Bienvenidos con todos, buenas tardes y buenas noches. Dejo con ustedes a Álvaro Dantar, nuestro director de Relaciones Internacionales. Adelante, Álvaro. Muy buenas tardes, muy buenas noches desde España a todas las personas que nos acompañan en este evento, y no solamente desde Ecuador, sino también desde diferentes sitios de toda Latinoamérica. Para EUDE Business School es un honor, y en primer lugar nos gustaría agradecer a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y especialmente a su vicerrector, el señor Walter Mera, así como a su directora de posgrados, la señora María del Carmen Lapo, quienes nos acompañan en esta inauguración, por el gran apoyo que nos han dado en la organización de este ciclo de conferencias que iniciamos hoy. Una actividad que una vez más demuestra el compromiso que en los 25 años de historia de EUDE siempre hemos cumplido, y que no es otro que el de estar cerca del sector productivo, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades empresariales y tener nuestros programas de formación adaptados a la realidad. Hemos planificado en esta ocasión la realización de este ciclo de conferencias como un encuentro académico-empresarial para disponer de relevantes opiniones actuales en varios campos y áreas del conocimiento, los mismos que nos permitan dibujar una visión real como base fundamental de los planes estratégicos de mediano plazo. En el día de hoy trataremos las perspectivas y retos económicos en el país, en un nuevo y apasionante escenario tras los resultados de las pasadas elecciones en Ecuador. Agradeceremos desde EUDE y desde España a todos los ponentes su generosa participación, al señor Jorge Gallardo, presidente del Banco Pacífico, a Carlos Moreno, docente e investigador de la UTPL, a Leonel Nerea, director general de AdWords Capital Partners, y a nuestro moderador del día de hoy, Mario Ruiz, reconocido consultor internacional de empresas. Y esperamos que los temas que vamos a tratar en estos tres días sean de máximo interés para todos los asistentes. Sin más, Juan, agradecerte también a ti toda la organización de este ciclo, y esperamos que sea muy provechoso, y que las opiniones de nuestros invitados nos iluminen para este 2021. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por tus palabras. Habrá tiempo en estos tres días, son jornadas de tres días a este mismo horario, para poder disfrutar de los temas que hemos puesto a consideración. Dejo con ustedes al doctor Walter Mera, vicerrector de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Adelante, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, y buenas noches también en Europa. Realmente, a nombre de la Universidad Católica, para nosotros es un honor, es una satisfacción ser co-sponsor de este evento con EUDE. Y vamos nosotros a darles unas pequeñas palabras de bienvenida a todos los asistentes, tanto de Ecuador como varios países latinoamericanos, que estarán aquí, como ya se lo ha dicho, asistiendo estos tres días, martes, miércoles y jueves, al evento Retos Ecuador 2021. Como todos sabemos, la pandemia por el COVID ha marcado un antes y un después en todos los contextos de la sociedad actual. En ese sentido, todos tenemos la responsabilidad de plantearnos nuevos retos. Y ahora que el Ecuador ya conoce su ruta de los próximos 4 años, acabamos de elegir presidente para los próximos 4 años, nuestros expositores tratarán temas relacionados con la economía, el trabajo, el emprendimiento, temas empresariales, finanzas, entre otros. Desde la academia, esto nos servirá para actualizar nuestros programas y ofrecer una educación de calidad como es la Alianza
UCSG EBUDE. Nuevamente, bienvenidos todos. Un saludo cordial desde el Ecuador. Gracias. Gracias a usted por sus palabras, doctor. Estamos ya calentando motores. Tenemos mucha gente que está pendiente de que demos inicio. Les voy a compartir un video para ponernos sobre la materia. Y nuevamente, buenas noches en Europa y buenas tardes en Ecuador y Latinoamérica. Adelante, María Emilia, y gracias por tu apoyo también. Sí, vamos a dejar que termine el video. Sí que tiene un problema de salida de audio, pero ya tendremos oportunidad de hacerlo cuando tengamos un timing ahí manejado por nuestro primer moderador, Mario Ruiz, una persona que lo conozco por más de 50 años, un consultor experto especializado para quienes nos han estado siguiendo los días anteriores y hemos puesto a consideración de ustedes la expertise de cada una de las áreas. Nos da el aval para tener a personas de la talla de Mario Ruiz Jaramillo para que pueda con los expertos del área que toca el día de hoy, el área financiera, esperando que disfruten todos de ella. Y Mario, tuyo todo el panel. Gracias a quienes estuvieron en la inauguración. Pues adelante, Mario. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Juan Francisco. Buenas tardes, América. Con todos, buenas noches, Europa. Debemos agradecer a la Escuela Europea de Dirección de Empresa en Madrid y a la Universidad Santiago de Guayaquil por organizar un evento de esta categoría. Días antes de la posesión del presidente Lasso, las expectativas económicas se han fijado en los retos que tendrá el nuevo gobierno, que no son pocos ni son menores. A mi criterio, los desafíos se encuentran en tres áreas específicas. Uno, el manejo y financiamiento de la crisis de salud que tenemos. La correcta campaña de vacunación es el mejor proyecto económico que puede tener el país en estos momentos. Se necesitará confinamientos esporádicos, selectivos y financiamiento para la compra y distribución de las vacunas. Dos, el disminuir el déficit fiscal. Si bien la renegociación de los bonos del gobierno saliente nos brindan un respiro, la decisión de crear por ley gastos no financiados de 3,000 millones de dólares anuales en beneficio del magisterio dificulta esta tarea. En esta línea es importante conocer la reacción de los mercados financieros internacionales para cubrir los 8,000 millones de dólares que, según el ministro Pozo, son necesarios para este año. Nuestro socio natural para todo lo que se refiere al financiamiento debería ser el Fondo Monetario Internacional, pero el gobierno actual comprometió al entrante que suba el IVA al 15%. Esto ha dicho el presidente electo que no lo va a hacer. Entendemos que el futuro ministro Cueva, que conoce muy de cerca los bancos multilaterales, se ha reunido con ellos para, a más de explicarles, negociar un nuevo programa que nos abra las puertas al financiamiento externo. Y tres, no olvidemos que el Ecuador en estos 4 años debe convertirse en un lugar atractivo para la inversión privada. El solo anuncio de la victoria en las urnas de Guillermo ha influido en la decisión de los empresarios en arrancar o continuar algunos proyectos. Pero se necesitan reformas laborales, tributarias, a la seguridad social y evidencias ciertas de que el nivel de corrupción de este país disminuya sustantivamente. De todos estos e importantes temas conversaremos la siguiente hora y media con Carlos, Jorge y Leonel, que son especialistas del mayor prestigio cada uno en su área.
Por lo pronto me corresponde presentarle a Carlos Moreno, que va a tener una ponencia de balanza de pagos 2021 para nosotros. Carlos Andrés Moreno es máster en investigación aplicada en economía y empresa, especialidad en economía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, es economista por la Universidad Técnica Particular de Loja y abogado por la misma universidad. Actualmente está cursando su doctorado, un programa aplicado de la Universidad de Barcelona también. Se desempeña como docente e investigador del Departamento de Economía de la UTPL y forma parte del Grupo de Investigación de Crecimiento y Desarrollo Económico. Carlos, es todo tuyo el panel. Vamos a disfrutar de tu ponencia. Perfecto, buenas noches con todos y para quienes estamos en Europa, buenas tardes en Ecuador. En primer lugar, agradecer, Mario, por la presentación, a todos los organizadores de EUDE, en este caso también la Universidad de Guayaquil, que básicamente está abriendo este debate particularmente por la necesidad de generar estos espacios en el hecho quizá de evaluar las políticas que se vayan a aplicar más adelante, como ya lo había mencionado, en el gobierno entrante y dadas algunas condiciones también que se tenían en el escenario anterior. ¿Sí? Evidentemente, para ello es muy importante analizar algunas cuestiones que se relacionan con el escenario de pandemia, que evidentemente son restricciones para algunas de las decisiones que probablemente se tengan que considerar en el ámbito económico, social y, si se quiere, ambiental en términos de sostenibilidad. ¿Sí? Me voy a permitir compartir unas láminas. Perfecto, me confirman por favor si las pueden revisar. Ya se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, reiterarles el agradecimiento a los organizadores por la invitación. En esta ocasión se me ha pedido que se analicen algunas perspectivas macroeconómicas 2021 a partir de un tema bastante importante como es el de la balanza de pagos. Para ello, previamente, ¿no es cierto?, hay que reconocer la importancia de la balanza de pagos. Se va a hacer una revisión quizá con una especial atención en lo que corresponde a la balanza comercial. Ya algunos de los ponentes y de los panelistas que me siguen en la presentación, pues hablarán de otros temas muy relacionados con el sector financiero, inversión extranjera directa, el tema de financiamiento. Voy a hacer una exposición también muy breve de lo que corresponde a la coyuntura macroeconómica de Ecuador, para en función de eso quizá evaluar algunos desafíos de la política pública. Así dejar algunas cuestiones sobre la mesa para el debate, para que en la academia se lo analice, se lo estudie, se lo profundice, en el sentido también de los decisores políticos y públicos que actualmente van a ingresar, también evidentemente tendrán que considerar algunos de estos cuestionamientos. Dentro de lo principal, ¿qué es la balanza de pagos y por qué es importante? ¿No es cierto? Sabemos que la balanza de pagos es una cuestión netamente de contabilidad que considera puntualmente aquellas entradas y salidas de bienes y servicios, cuestiones financieras, ¿no es cierto? Y precisamente nos dan una pauta de cómo está la economía, puntualmente a la que estamos refiriéndonos en su sector externo, y cómo esto pudiese quizá generar alguna restricción para poder tomar decisiones con respecto a los mercados internacionales. ¿Sí? Evidentemente, el análisis de la situación económica internacional y de la economía global nos dan una pauta muy importante de las decisiones que pudiesen considerarse, los shocks externos y las relaciones comerciales y de intercambio que pudiesen afectar la economía en la que estamos analizando, y evidentemente las transferencias como los flujos de capital, el tema también de la inversión extranjera en el caso de las cuentas de capital, y se conforma puntualmente de cuatro cuentas: la cuenta corriente, financiera, de capital y otra de errores y omisiones, que es básicamente una cuenta de ajuste. Como les había mencionado, voy a tratar de enfocarme puntualmente en lo que corresponde a la cuenta corriente y en lo que corresponde a la balanza comercial. Aquí algunas cuestiones relacionadas con la coyuntura, ¿sí?, lo que se ha dado en el caso post-pandemia, para el caso ecuatoriano,
una caída de las exportaciones. Evidentemente esto nos va a dar un poco de luces de lo que pudiese representar el sector externo dentro de la economía total, una caída aún mayor de las importaciones, que es un dato no menor, y evidentemente con ello la posibilidad de tener una balanza comercial con un superávit y como consecuencia de ello también la relación que pudiese tener con la cuenta corriente, que de acuerdo a cifras del Banco Central para el año 2020 está en superávit, ¿sí? Adicionalmente, también algunos de los componentes de la economía, como la formación bruta de capital fijo, que es aquella que quizá tuvo un mayor golpe dentro de las cuentas nacionales del Ecuador, el gasto de consumo final de gobierno, el gasto consumo de final de hogares también que se ha reducido, y finalmente la demanda interna, hacia donde yo más adelante quiero apuntar un poco dentro de los desafíos que tiene el gobierno de turno para poder reactivar la economía, como ya lo mencionaba Mario, uno de los objetivos de la charla, y precisamente es una demanda social que se va a tener para el nuevo gobierno, ¿sí? Dentro de las exportaciones e importaciones, hay que considerar el tema de la balanza comercial. Como les había mencionado anteriormente, hay que considerar, en primer lugar, que las exportaciones al año 2020, ya se estaban como que estancando, ¿sí? Lo que podemos evidenciar aquí, las importaciones tenían ya una especie de caída, y evidentemente el sector exportador respecto del 2019, como lo habíamos mencionado anteriormente, fue una caída del 2.1%, inferior, ¿sí?, a la caída total del PIB, que como ya lo habremos revisado en cifras macroeconómicas, fue de 7.8% negativo en el caso del 2020 para Ecuador. Más adelante revisaremos algunas de las cifras que corresponden a las previsiones macroeconómicas futuras. En el caso ecuatoriano hay que evidenciar, ¿no es cierto?, la importancia del sector exportador dentro de la economía ecuatoriana y también la interdependencia económica que tiene el comercio dentro de la economía ecuatoriana. En la región, básicamente, la economía ecuatoriana es una de las menos dependientes respecto de otras. Recordemos el cálculo básico para identificar esa interdependencia económica o la apertura comercial, la suma de las exportaciones e importaciones con respecto al PIB, que aproximadamente para la economía ecuatoriana está en un 45-50%, inferior al caso de algunos países de América Latina, como el mismo Chile, por ejemplo, que tiene una dependencia mayor del sector externo a la economía. Adicionalmente, ¿sí?, adicionalmente, dentro de lo que corresponde al sector exportador, hay que considerar un poco cómo se compone, cuáles son las características de ese sector exportador para entender un poco la dinámica que está detrás de este sector y por qué el hecho de su caída menor respecto del total o cómo se afectó el PIB a nivel nacional. El sector exportador es un sector que es bastante dependiente de algunos de los commodities, como el caso del petróleo. Y el caso del sector petrolero es un caso, en este caso, que debemos considerar, dado que ya se venía evidenciando una caída de los precios de petróleo que comenzó a afectar precisamente el sector exportador y evidentemente las finanzas públicas de la economía ecuatoriana. Dado este escenario, considerando que básicamente ya teníamos una caída de los precios del petróleo y que el petróleo, en términos porcentuales del total de la economía, estaba representando menos en las exportaciones ecuatorianas. Aquí tenemos una cifra de 2018, pero en el caso de 2020, si tuviésemos que actualizar un poco más estas cifras, identificaríamos que hay un menor peso del petróleo, de este sector, dentro de las exportaciones. Como podemos evidenciar dentro de esta gráfica que la extraje del Atlas de Complejidad Económica, el Ecuador es una economía, sí, bastante, es primario exportadora, dependiente de algunos de los commodities que, como observan acá, ¿cierto?, el banano, los crustáceos, y no es tan diversa, ¿no es cierto?, no es tan diversificada, que es uno de los problemas que se debería considerar como un tema de largo plazo con el tema del cambio de matriz productiva. Así que hay que analizarlo y quizá no es parte del debate en este mismo momento. Otra de las características también de las exportaciones ecuatorianas, ya
netamente enfocado en el sector exportador, es cómo, ¿no es cierto?, distribuye esas exportaciones dentro de sus socios comerciales o con respecto a los socios comerciales. Y evidentemente encontramos también que no hay una diversificación, que es otro problema mayor del sector exportador. Esto es una evolución en el tiempo desde 1995 aproximadamente hasta 2018, de cómo la economía, ¿no es cierto?, ecuatoriana ha ido exportando, ¿sí? Y evidentemente, respecto de lo que pasaba en 1995, no hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Seguimos utilizando o seguimos exportando aquellos productos que están en el sector agrícola y minero, ¿no es cierto? Y no hemos diversificado la economía en otros sectores que quizá pudiesen generar un mayor valor agregado y evidentemente competitividad internacional. Un poco algunas de las cifras del sector externo respecto a la participación de algunas de sus exportaciones en términos de sectores en el mercado global, un poco más representativo, cerca del 0.4% en este periodo, en el caso de agricultura, y un poco más bajo en el caso del sector de minerales, el sector minero, ¿sí? Evidentemente, hay un menor peso en las exportaciones totales de otros de los sectores ecuatorianos. Este tema es bastante importante, lo que es el Producto Espacio Ecuador. Y el hecho de considerar cuán compleja es la economía ecuatoriana. Desde la perspectiva del sector exportador, ¿sí?, si analizamos el índice de complejidad económica, que para Ecuador es bastante bajo, y de hecho para todas las economías en vías de desarrollo, podemos identificar que Ecuador lo que necesita puntualmente es una política que esté enfocada a un cambio de matriz productiva. Y evidentemente el sector empresarial tiene un rol importante aquí, ¿sí? Nosotros podemos ver un poco las sinergias que pudiesen tener cada uno de los sectores. Puntualmente los sectores agrícolas son aquellos que tienen una mayor cantidad de sinergias, pero no están, ¿no es cierto?, próximos a aquellos sectores quizá con un mayor valor agregado, ¿no es cierto?, como el caso o aquellos casos o aquellos sectores en donde tienen un componente intenso respecto de tecnología, ¿sí? La intensidad tecnológica es un factor que habría que considerar y son algunas de las características que son importantes evaluar para poder, ¿no es cierto?, en función de una política quizá de largo plazo desde la perspectiva del sector exportador, considerarla para poder reactivar de cierta manera la economía y sobre todo hacerla sostenible. El sector de la cuenta corriente, más bien dicho, la balanza de cuenta corriente, está fuertemente influenciada por las remesas de la economía ecuatoriana. Nosotros aquí tenemos aquellas remesas recibidas, la línea de color rojo, y podemos identificar que en el último año, pese a la pandemia, ¿sí?, las remesas tuvieron un crecimiento del 3.2% respecto de un escenario anterior. Sin embargo, el crecimiento estaba siendo mucho mayor. Por ende, un poco la línea, una tendencia a la baja. Evidentemente, el sector o esta parte de las remesas se afectó por el tema de pandemia y es una cuestión que hay que considerar porque, si ustedes recuerdan, en los periodos de crisis económicas, el de crisis económica puntualmente ha sido el sector o los migrantes quienes han sostenido de cierta forma la economía ecuatoriana. Esto dentro de lo que corresponde un poco al tema de las cuentas nacionales, ¿sí? Bueno, esto lo habíamos pasado. Es importante también para ello identificar un poco las características de la economía ecuatoriana. Y aquí viene un poco el hecho de identificar cómo estamos, ¿cierto? Aquí está el 7.8% del que había hecho mención anteriormente. ¿Cómo ha caído este crecimiento? ¿Cómo afectó puntualmente a la economía ecuatoriana la pandemia? Pero este crecimiento ya venía, ¿no es cierto?, desacelerándose. Es decir, venía un poco de baja. De hecho, entre 2018 y 2019 se registra un proceso en el que no hubo crecimiento, 0.1%, de acuerdo a algunas fuentes, 0% se mantuvo. Y se espera, de acuerdo a las previsiones del mismo Banco Central, que crezca en un 3.1%, ¿sí? Carlos, querido, tenemos 3 minutos más de tu ponencia. Perfecto, voy avanzando un poco más rápido. Estas previsiones, ¿no es cierto?, nos dan un poco luces de cómo primero va a recuperarse la economía ecuatoriana y luego algunos datos
que nos ofrecen de algunos años posteriores, 2022 o 2023, la reactivación va a ser más lenta. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo voy a pasar un poco más rápido algunas de las láminas que había preparado. Es importante considerar el mercado, el aspecto laboral y social dentro de la reactivación económica. Y como Mario ya lo decía al inicio, hay algunas cuestiones o algunas aristas que hay que considerar. En primer lugar, el empleo adecuado post pandemia es del 34%. Es un empleo muy bajo. Total, el inadecuado es la diferencia, ¿no es cierto?, del 66%, muy alto. El desempleo, 5.5, aparentemente no muy alto. El mayor problema dentro del mercado laboral, o el talón de Aquiles, digámoslo así, del mercado laboral ecuatoriano, es el tema del empleo inadecuado, la informalidad que está relacionada con este empleo inadecuado también, ¿no es cierto? Y en general la precariedad laboral dentro del sector, ¿sí? Algunos niveles de pobreza alarmantes, tanto de pobreza extrema como de pobreza por ingresos. Hay que considerar en lo social el tema de las brechas digitales y la desigualdad regional, también desigualdad de género. Un poco cómo se compone la economía ecuatoriana en términos de empleo. El 99% de las empresas son MIPYMES y registran el 60% del empleo. ¿Sí? El 90% son solamente microempresas y 25% de empleo registrado. Hay una seria desigualdad en términos de intensidad relativa de tecnología y evidentemente una desigualdad empresarial en productividad que hay que considerar para poder evaluar las políticas públicas dentro del contexto actual. Algunas gráficas en términos de pandemia, y aquí está el tema cómo estamos respecto del mundo en términos de vacunación. Ecuador está muy por debajo de la cifra global, tanto en porcentaje de personas vacunadas totalmente contra el COVID, como en porcentaje de personas que han recibido al menos una dosis de vacuna, ¿sí? Que apenas llega al 5.6%. Aquí hay que considerar el tema un poco de la importancia de la vacunación masiva. Bueno, el tema de las transferencias también se debe considerar. Hay unas simulaciones de la CEPAL en el que identifican que sin transferencias la pobreza tanto extrema como pobreza por ingresos hubiese sido mucho mayor. Y ahí la importancia, por ejemplo, el caso ecuatoriano es aquel en donde menos transferencias hizo a nivel regional. Y aquí está algunas de las cuestiones a discutir dentro de política: la vacunación masiva urgente que había mencionado, las transferencias económicas, porque hay que considerar el aspecto social dentro de esta reactivación económica para la sostenibilidad, precisamente, reactivar la economía desde la demanda interna, puntualmente consumo, las transferencias pudiesen ayudar mucho para ello, los incentivos fiscales y créditos para el fortalecimiento de las microempresas, pequeñas y medianas empresas que recogen una gran parte del empleo y evidentemente son aquellas en las que han sido más golpeadas con esta pandemia. Con ello se puede reducir la informalidad y la precariedad laboral, que son dos cuestiones a las que hay que apuntar. Reducción de desigualdades empresariales en términos de productividad e intensidad tecnológica. Ya lo habíamos revisado cómo se compone las características empresariales en el mercado ecuatoriano. Y evidentemente la necesidad de políticas redistributivas. Ya Mario hablaba de déficit fiscal, ¿no es cierto? Y de la importancia quizá de pensar la política fiscal de otra manera, ¿sí? Entonces, consideraría que uno de los ejes es evaluar el impuesto a la renta y al patrimonio y precisamente apuntar hacia una política más redistributiva con compensaciones sociales que son muy necesarias. A largo plazo... Estamos terminando, Carlitos. Perfecto, con esto cierro. A largo plazo, incrementar resiliencia social y económica. Voy a pasar un poco más rápido. ¿Qué implica esto? Incrementar la protección social para reducir informalidad. Eso nos va a permitir ser más resilientes, reducir esta precariedad laboral a la que hacía referencia anteriormente, reducir brechas digitales personales y que son personales y empresariales, reducir el analfabetismo digital precisamente para estar preparados y evidentemente para crecer también como economía y ser sostenibles. El turismo sostenible son algunas de las políticas y economía circular son algunas de las políticas en términos de sostenibilidad que algunos de los organismos ya han sugerido. La educación como un instrumento de acumulación de capital humano, además de tener estados de salud adecuados, ¿no es cierto?, que se corrigen con la vacunación, endogeneizar puntualmente la economía, el fortalecimiento de la demanda interna y regional,
es una oportunidad para la economía popular y solidaria. Sí, ya sabemos que hay un proceso de desglobalización y quizá la creación de cadenas de valor regionales pudiesen, ¿no es cierto?, permitirnos ser menos golpeados con respecto al sector o a los shocks externos. Sí, con eso cerraría mi ponencia. Te agradezco mucho por la atención. Muchísimas gracias, Carlos. En este momento, todo el Ecuador atento porque nos va a acompañar el ingeniero Jorge Gallardo, que fue ministro de Finanzas de los gobiernos de Rodrigo Borja y Gustavo Noboa, presidente de Banco del Pacífico, director del Centro de Estudios Económicos y Financieros de la Universidad de Espíritu Santo, asesor económico para organismos nacionales e internacionales, publicaciones importantísimas varias, y él es en estos momentos el asesor más importante dentro del gobierno recién electo de Guillermo Lasso. Jorge, tu ponencia, por favor. Buenas tardes. Jorge, está sin micrófono. Tu micrófono está apagado. Ok, ya estamos. Decía que agradezco a la invitación tanto a la Escuela Europea de Dirección de Empresas como a mi alma mater, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde obtuve el título de ingeniero comercial y siempre me siento muy orgulloso de haber pertenecido a esa prestigiosa universidad. Vamos a ver si voy a compartir pantalla. A ver, ahí está ya. La arreglaron por mí, bueno. Perfecto. Ahora sí, póngame. Exacto. Entonces, en primer lugar, tengo que decirle a todos ustedes que yo no soy presidente del Banco del Pacífico. Fui presidente del Banco del Pacífico hace muchos años atrás y actualmente básicamente me dedico a la consultoría financiera y económica, además de participar en una empresa que se dedica a la intermediación financiera a través de la Bolsa de Valores de Quito, y por lo tanto esas actividades profesionales son las que he venido desempeñando en los últimos años, además de la investigación económica. Bien, a mí me dijeron que yo tenía que hablar sobre perspectivas y retos económicos. Pues bien, vamos a entrar en materia. Siguiente lámina. Tenemos aquí un índice para abarcar básicamente 5 puntos. El Ecuador, en lo que yo denomino una crisis multidimensional, la evolución de la inversión en el Ecuador, la inversión extranjera en el Ecuador y otros países de la región, cambios en el marco legal e institucional para estimular la inversión, tributario, arancelario, rural, seguridad social, inversiones, acuerdos comerciales, y apertura a la inversión extranjera en petróleo y minería. ¿Por qué el énfasis en el tema inversión? Porque básicamente al invitarme me dijeron que enfoque mi charla hacia el tema de la inversión en el Ecuador. Y por eso me centro yo en ese tema. Adelante. Siguiente lámina. Bien. El Ecuador está atravesando actualmente una crisis multidimensional. Dimensión económica, social, sanitaria, institucional, ética y moral. Y por lo tanto, las decisiones que va a tener que tomar el presidente electo Guillermo Lasso tienen que apuntar en diferentes direcciones. No puede centrarse en una sola de ellas, sino que dentro del plan de gobierno que se ha estructurado, cada uno de estos aspectos tiene un plan específico para desarrollar las políticas públicas que requiere el Ecuador para enfrentar esta situación. Ya hemos visto ciertos indicadores económicos
que nos ha mostrado Carlos en su posición, y vemos evidentemente que la economía ecuatoriana, no solamente producto de la pandemia, sino desde la caída de los precios internacionales del petróleo en el año 2014, ha experimentado tasas muy modestas de crecimiento económico, en algunos años negativas, y por lo tanto esa situación económica ha afectado directamente la situación social de la familia ecuatoriana. Este decrecimiento o estancamiento de la economía de los últimos años, básicamente se ha reflejado en los altos índices de desempleo y de subempleo, de informalidad, que se han agravado con la pandemia. En términos gruesos, solamente cada 3 ecuatorianos de 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa tienen un trabajo formal en la actualidad. La pobreza y extrema pobreza ha crecido a nivel de ingresos. En el sector rural es mucho más dramática la situación de la pobreza y de la extrema pobreza que los números gruesos nos demuestran a nivel nacional. Y por lo tanto, el gobierno, sin descuidar la parte económica, tiene que trabajar paralelamente con las políticas sociales que permitan, por lo menos en el corto plazo, atenuar la situación dramática que viven la mayoría de las familias ecuatorianas. Un aspecto fundamental para poder poner la economía nuevamente a funcionar es solucionar la crisis sanitaria. Y no solamente es Ecuador, sino que somos todos los países del mundo y sobre todo los países en vías de desarrollo, que en definitiva tenemos como gran objetivo solucionar lo más pronto posible la crisis sanitaria que ha ocasionado la pandemia del COVID-19, para que la economía vuelva a reactivarse, a normalizarse, las actividades productivas vuelvan a funcionar, las personas puedan en definitiva conseguir empleo y la situación de reactivación económica vaya dándose a través del tiempo con una política masiva de vacunación, que es lo que propone el presidente electo Guillermo Lasso, de que en los primeros 100 días de su gobierno se vacunarán a 9 millones de ecuatorianos para, de ahí para adelante, ¿no verdad?, ir poco a poco cubriendo el universo de personas que están disponibles para vacunación. Tenemos un problema institucional, sin lugar a dudas, en varias instituciones que no están funcionando, bien y en las cuales se asienta la democracia del país. Tenemos una asamblea polarizada, una asamblea que se va sin beneficio de inventario, sin pena ni gloria, y que la próxima, como está constituida, creo yo, que no nos augura buenos resultados. Y de ahí que es necesario estructurar acuerdos políticos entre los diferentes bloques que deseen darle al Ecuador una gobernabilidad de los 4 años para poder salir de la crisis. Caso contrario, en una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que van a perder es básicamente los ciudadanos, dado de que no se puede adelantar las reformas estructurales que el Ecuador necesita, requiere y que se van a presentar a consideración de la Asamblea y a las cuales me voy a referir muy brevemente en las siguientes láminas. Y finalmente, hay una crisis ética y moral que se viene arrastrando desde el gobierno anterior. Latrocinios por todos lados. El petróleo como fuente de enriquecimiento personal. Los hospitales entregados como cuotas políticas. Los sobreprecios en las construcciones de la infraestructura del país. Es decir, verdaderamente la corrupción
corrupción se ha desbordado en el Ecuador en los últimos 14 años. Y de ahí que se requiere de una política fuerte por parte del nuevo presidente electo, que ha dicho claramente que una de sus primeras medidas es estructurar una comisión internacional anticorrupción con el apoyo de Naciones Unidas que se integre orgánicamente a la Fiscalía del Ecuador, a la Contraloría del Estado, para poder no solamente combatir la corrupción, que se ha vuelto endémica, sino además recuperar el dinero perdido, que debe de estar por ahí, escondido en algunas cuentas en paraísos fiscales y en otros países que se prestan para lavar esto de operación. Por lo tanto, esa también es una tarea sumamente importante. Y no podemos dejar de desconocer la contaminación que el narcotráfico ha tenido en los últimos años en el Ecuador. Ecuador se ha constituido en un país de paso de la droga, donde los carteles de la droga, tanto de México como de Colombia, utilizan los puertos ecuatorianos como puertos de salida para diferentes partes del mundo para poder localizar la droga. De ahí que también con el apoyo de países como los Estados Unidos, de nuestros vecinos de Colombia y Perú, hay que aplicar una política fuerte para poder en definitiva combatir el narcotráfico que ha entrado en el Ecuador y que peligra contaminar las bases mismas de la democracia. Adelante. Siguiente lámina. Ya vimos en los cuadros generales anteriores, ¿no verdad?, que ha habido una fuerte caída en los últimos años de la demanda interna del país. Y el año anterior, la demanda interna, según las proyecciones del Banco Central del Ecuador, ¿verdad?, ha caído en 9.4 puntos. Si bien las exportaciones han incrementado en algo más de 2 puntos, perdón, ha disminuido a menos 2 puntos, hay que resaltar un aspecto sumamente importante, que el Ecuador el año anterior no solamente tuvo que enfrentar bajos precios del petróleo, sino que además tuvo que enfrentar la ruptura del oleoducto que frenaron las exportaciones petroleras por un buen tiempo. Sin embargo, el sector privado, el sector exportador tradicional y no tradicional, tomó la posta. Y gracias a la performance de las exportaciones privadas, hemos podido tener un resultado de menos 2 puntos de la caída de las exportaciones, menos 2, algo más, 9 creo, y comparado, pues evidentemente, con una caída de 11.9 del Producto Interno Bruto, perdón, de la formación bruta de capital fijo y de 7.9 del Producto Interno Bruto, no demuestra que tenemos un sector exportador privado dinámico, que hay que crearle las condiciones necesarias para estimular sus actividades productivas y colocar productos ecuatorianos en los mercados internacionales, como nos vamos a referir más adelante. Adelante, por favor. Jorge, tenemos 5 minutos más para que vaya administrando el tiempo. Muy bien. La inversión extranjera en el Ecuador ha sido sumamente modesta, 1.318, la verdad, peleando con Paraguay y con Bolivia los últimos puestos. Siendo Panamá en el 18 la que mayor inversión extranjera directa tuvo gracias a la construcción de la ampliación del Canal de Panamá. Sigamos adelante para utilizar estos 5 minutos. Finalmente, estas son las grandes leyes que tienen que ir a la Asamblea Nacional. Y de ahí que se necesita un gran acuerdo para poder pasar este grupo de reformas estructurales que el Ecuador requiere. La reforma tributaria, simplificar la legislación, asentar la tributación del país en 3 grandes impuestos: impuesto a la renta, al valor agregado y a los consumos especiales. Eliminar una serie de impuestos distorsivos y otros reducirlos de manera gradual para que no afecten la estabilidad fiscal. Esto va acompañado con una reforma al arancel para quitarle ese sesgo antiexportador que tiene el arancel al colocar niveles arancelarios extremadamente altos y sobre ellos impuestos,
como por ejemplo, alguien que importa un bien de capital, por decir algo, no solamente tiene que pagar un arancel, tiene que pagar el impuesto al valor agregado, tiene que pagar en algunos productos el impuesto a los consumos especiales y encima el impuesto a la salida de divisas. No hay país que pueda ser productivo y con costos adecuados para poder producir y colocar la producción en el exterior con ese nivel de cargas impositivas. Una reforma laboral que haga más simple la contratación, ¿no, verdad?, y la cesación de un trabajador. La seguridad social, que financieramente está pasando por momentos extremadamente complicados y que hay que enfrentar esa situación. Un código de las inversiones que promueva la inversión nacional y extranjera y evidentemente agresivamente negociar tratados de comercio con nuestros principales socios comerciales. Adelante, por favor. La siguiente lámina. Y el objetivo que se plantea el gobierno de Guillermo Lasso para atraer inversión masiva en macro proyectos es básicamente duplicar la producción petrolera en el Ecuador en 4 años. Las reservas probadas son más que suficientes para poder acometer este objetivo, que Colombia, con la mitad de las reservas probadas, exporta el doble que el Ecuador en petróleo. Y evidente, continuar con el desarrollo de la producción minera bajo parámetros ambientales estrictos y con la participación de las comunidades que tienen definitivamente que ser tomadas en cuenta en estos grandes emprendimientos petroleros. No me refiero al tema de los emprendimientos, a la necesidad de respaldar a la pequeña empresa, a las artesanías, que finalmente ese grupo empresarial son los que más demandan mano de obra ecuatoriana y que en ese sentido el gobierno de Guillermo Lasso presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para poder promover los emprendimientos y poder en definitiva respaldar a esos emprendimientos desde su nacimiento para que luego puedan constituirse en el corto y mediano plazo en empresas productivas. Aquí mi presentación y muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muy a tiempo, la verdad. Te agradecemos muchísimo. Todos estuvimos muy atentos de tu presentación. En este momento le voy a presentar a Leonel Narea, el próximo expositor, director general de Alwich Capital Partners, empresa de banca de inversión estadounidense centrada en los mercados emergentes. También fue director general de mercados de capital de deuda de en Oppenheimer y director gerente de la banca de inversión en mercados emergentes en GMP Stifel. Ha ocupado varios cargos bancarios dentro del UBS, Royal Bank, Scotland, ING Group, incluyendo jefe de mercados de capitales, deuda América Latina. Ha realizado transacciones por más de $8,000 millones para gobiernos en mercados emergentes, empresas públicas, corporaciones privadas. El interés más grande que nos provoca Leonel esta tarde es conocer cómo nos miran desde Wall Street los banqueros y cuánto nos van a apoyar. Leonel, te dejo con tu exposición. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a la Escuela Europea de Dirección y Empresa, como también a la Universidad Católica en Santiago y a los otros expositores que están participando en este seminario tan interesante. Como bien dice Mario, mi experiencia se basa mucho en lo que es el área de mercados de capitales, financiamiento de gobiernos y corporaciones. Cuando me pidieron que participara en esta reunión, me hicieron una pregunta, si puede pasar a la próxima lámina. ¿Cuáles son los principales actores para el financiamiento externo en el Ecuador? Y mi respuesta es, son los mismos de siempre. La gran diferencia es que ahora Ecuador se va a insertar en el mercado internacional, quiere participar de una forma mucho más proactiva en el mercado internacional y también en lo que es la economía globalizada. Si bien hay una cierta desglobalización, todavía es importante, como dice don Jorge, bajar los aranceles, abrir la economía, porque Ecuador, como bien saben, yo vengo de un país chico que también tiene que abrir su economía
y es la única forma de crecer. Entonces, hoy día, después de haber resuelto un poco el tema de la deuda el año pasado, Ecuador puede respirar un poquito mejor. Tiene un acuerdo con el Development Finance Corporation de Estados Unidos también para empezar a resolver parte de los temas de los contratos comerciales con la China. Los bancos comerciales están más interesados en operar y trabajar con Ecuador, con el sector privado, además del sector oficial. Los fondos internacionales, como voy a explicar, se rigen un poco de acuerdo a las oportunidades que ven y el capital sigue los retornos y el riesgo que ellos necesitan darle a sus inversionistas. Una tendencia muy importante en los últimos años es el crecimiento de los fondos de inversión, lo que llamamos ASG o ESG en inglés, que es toda la parte ambiental, social y sostenibilidad. Ecuador hizo una operación que la voy a comentar también, como un muy buen ejemplo, el primer bono social soberano se hizo en enero de este año de $400 millones. Esa tendencia es muy importante para nuestros países que están en todo el proceso de crecimiento y desarrollo y en todo lo que es el mundo de ahora, que es mucho más demandante desde el punto de vista de impacto social, ¿no? Después veremos un poco qué otros actores pueden participar en el mercado. Siga, por favor. Voy a comentar rápido sobre el riesgo país, porque es un tema que influye obviamente en casi todos los aspectos de la vida cotidiana y la vida, digamos, financiera del país. Es prácticamente tan importante como la participación en la Copa América o en el Mundial, cómo está el riesgo país, ¿no? Y aquí vemos la montaña rusa, que es la parte colorada, que es cuando se declaró la pandemia en marzo del año pasado, y después cómo se comportaron los bonos ecuatorianos entre esa fecha y agosto del año pasado, cuando se hizo esta operación muy exitosa de reperfilar la deuda. Un término inventado por nuestros hermanos argentinos, en vez de declarar una moratoria, se declara un reperfilamiento de la deuda, con el énfasis a veces en Argentina en la parte de miento, ¿no? Y luego en abril, ahí se ve el efecto de la segunda vuelta de las elecciones. Debajo de ahí hay que ver cómo está el mercado en general. La parte amarilla es el promedio de Latinoamérica. Esa tasa más o menos se ha mantenido entre 3.5 y 4.5 durante todo el proceso de la pandemia el año pasado y este año. Y ahora, como vemos en la próxima lámina, por favor. Esta es la posición de Ecuador. Al final de la semana pasada, el riesgo país estaba más o menos en 7.20. A esto se le tiene que agregar el costo del bono del Tesoro de Estados Unidos, que es más o menos 1.5, con lo cual estamos hablando de un costo de alrededor de 8.5 a 9%, ¿no? Pero muy, muy distinto a lo que era inclusive hace 3 o 4 meses, cuando todavía estábamos en niveles de 14, 15%, muy parejo con Argentina, ¿no? La calificación de riesgo del país es uno de los factores que influye acá, y aquí vemos que Ecuador, de acuerdo a S&P, tiene B-, ¿no? Que casi es el último, pero está empatado hasta cierto punto con Salvador. El Salvador, yo muestro esta gráfica porque es muy interesante ver países con calificaciones similares, como Bolivia, Costa Rica, El Salvador, donde las tasas son muy inferiores a la de Ecuador, ¿no? También hay que mencionar que en algunos casos, como Salvador y Panamá, también son economías dolarizadas. Pero a diferencia de estos países centroamericanos, estos no son países que tienen la riqueza en recursos naturales que tiene Ecuador, ¿no? Entonces, ahí hay que preguntarse qué es lo que influye en esta tasa y en esta calificación, y claramente tiene mucho que ver con el historial y de enfrentamiento con el mercado internacional que tuvo el gobierno Correa, ¿no? Y esa experiencia le ha costado muy caro al país y la está viviendo todavía, ¿ya? Si seguimos, algunos puntos se mencionaron. La relación deuda-PIB es importante también como componente del riesgo país. Aquí ven, por ejemplo, a raíz del,
de la pandemia, algunos países tuvieron que endeudarse más todavía. Entonces, en el caso de Brasil, están prácticamente al 100% del PIB. La gran diferencia con Brasil es que solamente el 5% de la deuda brasilera, que son casi 850 mil millones de dólares en total, solamente el 5% es deuda extranjera, quiere decir que el resto es deuda interna, ¿no? A diferencia de Argentina, que casi el 80% es moneda extranjera, y de eso principalmente en dólares, ¿no? Entonces el poder de negociación con el inversionista extranjero es muy distinto a lo que puede ser con el mercado doméstico, ¿no? A mano derecha muestro también, aquí menciono también que Ecuador obviamente está en más o menos 65%, estos números no son sostenibles para ningún país, ¿no? Más si tienen que depender del mercado extranjero para poder cumplir con su servicio de deuda, ¿no? Entonces, a mano derecha muestro una gráfica que es interesante, importante, y es el tema de los fondos de pensiones como porcentaje del PIB, ¿no? Aquí vemos, no vemos Ecuador, estoy mostrando los países que publican información sobre sus fondos de pensiones privados, y en el caso de Chile, típicamente estaba en 70-80% del PIB, y después del tercer retiro, que está por darse ahora, van a estar más o menos en 55% del PIB, ¿no? O sea que una reducción dramática en lo que es la cobertura del endeudamiento desde el punto de vista del ahorro interno, ¿no? Esto es importante por varias razones. Uno es para desarrollar los mercados de capitales, es sumamente importante tener este tipo de mercado interno en cada país, ¿no? Y también ayuda a contrarrestar los efectos de la volatilidad que pueden afectar los bonos ecuatorianos. Si pasa algo en Brasil, todos los bonos reaccionan, incluyendo los bonos ecuatorianos. Entonces, cuando hay fondos de pensiones internos, esto tiende a amortiguar un poco el efecto externo, exógeno, que no tiene nada que ver con el país, pero simplemente es parte de la vía de participar en los mercados globales, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Yo menciono el tema del riesgo país y también aquí muestro un poco lo que es el contexto global de los mercados. El mercado global de bonos es en total volumen más o menos de 118 trillones de dólares, ¿no? De lo cual los soberanos tienen más o menos el 48% de todos esos bonos como deudores. Mercados emergentes representa el 25% del total, ¿no? Que son 30 trillones de dólares, ¿no? Esto lo menciono porque cuando hablamos de los 65 mil millones de dólares de deuda ecuatoriana, hay que poner en el contexto global, ¿no? No es que tenga tanto impacto, ¿no? Entonces, Ecuador, como otros países, tiene que atraer el capital, tiene que mostrarse para poder vender su historia y sus posibilidades y su potencial, ¿no? Hay una competencia importante para este tipo de inversionista en el extranjero, como lo voy a mencionar más adelante. El año pasado fue el segundo año más importante en total de emisiones, 145 mil millones de dólares en emisiones el año pasado. En el 2008-2009, después de la crisis mundial financiera, también se dio un número similar, o sea que es muy parecido a lo que se vio después de la gran recesión del 2008-2009, ¿no? El año pasado, con emisiones de 145 mil millones de dólares, obviamente muy relacionado a la pandemia y la crisis sanitaria en todo el mundo, ¿no? Y en toda la región. La siguiente, por favor. Mencioné en general lo que es esta tendencia importante en el mundo, que es el crecimiento de los mercados de capitales ASG, enfocado en emisores que utilizan los fondos para proyectos ambientales, sociales y también de sostenibilidad y de gobierno corporativo. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos transacciones que tienen que ver con Ecuador. Una es el bono que mencioné, que era el bono soberano social, que se hizo en enero, 400 millones de dólares. Se colocó un bono con una garantía parcial del BID, para poder bajar un poco el costo de la transacción, ¿no es cierto? Y también tocar otro mercado, porque con ese tipo de garantía parcial se logra una calificación de AAA, ¿no? Para una parte de la transacción.
eso quiere decir que se puede colocar en otro mercado. Y con un cupón de 7.25 es muy atractivo para un emisor que tenga grado de inversión, ¿no? La alternativa para el Ecuador en ese momento hubiera sido colocar bonos por el orden de 9.5% o 10%. O sea que con la garantía del BID le bajó el costo significativamente. Esta tendencia se está dando en toda la región. Todos los países están emitiendo deuda, o algunos en el caso de Chile para el impacto social, algunos como en el caso de Colombia para proyectos verdes de transporte, proyectos de impacto social con relación a lo que puede ser financiar empresas, pymes, que pertenecen a mujeres, para mejorar un poco la desigualdad de género que hay en el sector de pymes. Todas estas cosas se están dando porque hay especializaciones ahora de parte de los inversionistas que buscan ese tipo de proyectos. Lo que es el crecimiento de los bonos verdes, ustedes lo deben conocer también. La tendencia mundial es que empresas quieren utilizar estos fondos para mejorar un poco su huella de carbono y poder mostrarse para el inversionista que tiene estas exigencias de parte de sus inversionistas. Es decir, un fondo de inversión detrás tiene fondos que pertenecen a compañías de seguros, fondos de pensiones, dotaciones de universidades, y muchos de estos inversionistas ahora están exigiendo que los bonos cumplan con las normativas de bonos verdes o bonos de impacto social o bonos de sostenibilidad. Entonces, esto es una tendencia muy interesante para nuestra región y creo que tiene muchas implicancias para el país, para Ecuador, porque hay muchas oportunidades de poder colocar bonos y financiar proyectos en estas tres áreas de potencial desarrollo. Aquí menciono rápidamente lo de Banco Pichincha, que fue una transacción que se hizo con el respaldo de tres multilaterales, el BID, IFC y Proparco, ¿no? Que fue un bono local, pero los inversionistas fueron estos tres multilaterales para apoyar un poco lo que puede ser el desarrollo de proyectos que tengan efectos en la economía verde, ¿no? Siga, por favor. Muchas de las cosas que menciono acá en esta presentación hace un año hubieran sido, digamos, temas académicos. Es decir, son temas que uno puede comentar como posibilidades para algunos países, pero no para el Ecuador. Hoy día yo puedo decir con mucho más certeza de que estas opciones existen para el sector oficial y para el sector privado. El mercado de crédito privado, a diferencia de lo que es el mercado de bonos que mencioné recién, es un mercado que está creciente también por las mismas exigencias de los reguladores. Los bancos están regulados por los requerimientos de Basilea en términos de su capital y en términos de su perfil de riesgo. Entonces, hoy día existe más interés de parte de fondos de inversión, aseguradoras, family office y también algunos otros fondos especializados denominados hedge funds, que invierten en créditos privados, créditos directos, ¿no? Algunas veces son transacciones muy sencillas, muy tradicionales, pero que simplemente el banco local no le puede dar el plazo o el monto que necesita ese cliente. Muchas veces los bancos comerciales a veces se demoran mucho más que los fondos en reaccionar y hacer un financiamiento. Por ejemplo, las multilaterales también participan en lo que son transacciones de capital privado. Todo esto hay que diferenciarlo de bonos globales o bonos más líquidos que cotizan y uno ve los precios. Estos son créditos negociados de forma bilateralmente, a veces con un inversionista, a veces con dos inversionistas, y los montos varían. A veces son transacciones de 5, 10 millones de dólares, hoy pueden llegar a montos de 1.000 o 1.500 millones de dólares. Oaktree, que es un fondo americano, está ayudando a financiar la reestructuración de LATAM Airlines y puso un financiamiento de 1.3 mil millones de dólares, ellos solos, ¿no? O sea que ya cada día los fondos están reemplazando a los bancos como los grandes prestamistas en Latinoamérica, porque ellos tienen más flexibilidad, tienen más posibilidades, digamos, de moverse más rápido
y no tienen las mismas regulaciones que tienen los bancos con relación a su cartera, ¿no? Aquí menciono algunos. Tenemos 3 minutos más. Ya, entonces, vamos a seguir, por favor. Aquí puse algunos ejemplos de financiamiento de flujos a futuro, que es algo que se ha usado en todos nuestros países para mejorar un poco el costo, para mejorar un poco el perfil de riesgo, ¿no? El caso de Ecuador es atípico porque es un país que no corre riesgo cambiario, ¿no es cierto?, por ser un país dolarizado, pero el riesgo país sigue siendo un tema. Entonces, algunos emisores, algunas empresas podrían financiarse con las exportaciones o con contratos o con cuentas por cobrar. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, tipo Petroecuador. Siga, por favor. Esto es un ejemplo de lo que se hace con las remesas. Como mencionó Carlos, Ecuador sigue siendo un importante receptor de remesas. El año pasado recibimos más o menos 3.000 millones de dólares. Esto es un formato también bastante tradicional de utilizar las remesas, que es un activo que no se registra en el balance, que se puede monetizar. Entonces, todos los bancos que son partícipes en el proceso de captar las remesas en Ecuador pueden utilizarlos como fuente de financiamiento. Muchas veces, si se hace a través de un fideicomiso, no se contabiliza en el balance y eso también le puede facilitar un poco ese tipo de transacción. Siga, por favor. Aquí hay una comparación y el resumen aquí es que los bonos no son para todo el mundo. Aunque uno se fija mucho en el costo de los bonos, hay préstamos con los bancos y hay préstamos de créditos privados que pueden ser a veces mucho más competitivos, ¿no?, que los bonos. Los bonos son para empresas que ya quieren colocar 150, 300 millones, los costos son muy altos, a veces en términos de los costos asociados, costos legales, tienen que hacer un roadshow. A veces los préstamos son un poco más fáciles y más rápidos, y los créditos privados a veces son más flexibles en términos de estructura, si es deuda senior, deuda subordinada, o alguna especie de quasi equity, ¿no? Siga, por favor. Estos son ejemplos de los distintos fondos de inversión, de private equity, de mercados emergentes, compañías de seguros y multilaterales que participan, algunos en todas las que mencioné. Muchos de estos participan en bonos, préstamos y créditos privados, o sea que tienen distintas áreas dentro del fondo o dentro del banco que también participa en créditos privados. Siga, por favor. Creo que esta es la última y la puse nomás para tener un tema de conversación después o temas para pensar. Y es que Petroecuador, como la principal empresa del país, tiene que estar a la par de empresas como Ecopetrol y Petrobras, ¿no? Ese es su punto de comparación. Entonces, tendría que tener sus estados financieros en orden, tendría que poder colocar bonos globales sin garantía soberana y tendría que utilizar también sus cuentas por cobrar para financiarse a largo plazo, en costos más atractivos, ¿no? ¿Y por qué no pensar también que se listen en la bolsa de New York para crear un poco de mercado para las acciones y darle también parte de ese beneficio al país y también a los inversionistas ecuatorianos que pueden invertir en esta empresa? Puse Banco de Desarrollo también como un emisor para bonos verdes porque también tiene esa posibilidad de hacerlo sin garantía soberana y puede ser una estructura parecida a la del bono soberano social o algo un poco más enfocado en bonos verdes, ¿no? Aquí hay dos puntos, digamos, dos ejemplos de lo que se puede hacer. Voy a mencionar rápidamente, Mario, si me permites, una anécdota. Con la ministra que ustedes conocen, quién es, tuve una reunión hace varios años sobre uno de los puntos que menciono aquí de Banco de Desarrollo, donde yo le dije que estos bancos tipo Nafinsa, Banco de Reservas, Banco del Estado, tendrían que poder financiarse de forma autosuficiente, porque son empresas estratégicas, tienen que ser rentables y tienen que ser autosuficientes. Y pueden colocarse en el mercado igual que las que compiten en la región. Ella me dijo que le gustaría siempre controlar, y por eso le gustaba darle la garantía soberana. Y yo le dije que la mejor forma de controlarlas es ponerlas en el mercado para que el mercado las controle, no el Ministerio de Economía y Finanzas. Y con eso termino mi participación. Muchas gracias a ustedes y por su atención. Muchas gracias, Leonel, por tu intervención. En este momento venimos a las preguntas y respuestas. Les pido a los expositores
respuestas absolutamente concretas, concisas, para que podamos evacuar todas las que han llegado, que son varias del público que está muy atento. La primera le tengo a Carlos, de parte de Rodrigo Gómez de la Torre, un querido amigo y conocido de todos. Él te pregunta, en lo empresarial y laboral, cuando hablamos de pymes como generadoras de empleo, ¿estamos hablando de empleo pleno, formal, o empleo en general, donde se incluye el empleo informal? Gracias, Mario, y gracias también por la pregunta. Sí, justamente la había también respondido por interno. He mencionado que es empleo general, ¿sí? Es empleo general lo que está incluyendo esa información que había dado, y considerar también que dentro del empleo adecuado pudiese existir empleo informal también, ¿sí? Porque son perspectivas distintas desde el mercado laboral de cómo se lo analizan. Hay dos conceptos básicos de informalidad: el tema de si es que el trabajador tiene o no seguridad social, y también el tema de si es que la empresa que lo contrata quizá es pequeña y a lo mejor no registra contabilidad o no tiene RUC. Entonces, dentro del empleo adecuado pudiese existir empleo formal o informal, pero en las cifras que he mencionado, lo de MyPymes, es puntualmente empleo general, ¿sí? No se especifica si es que es empleo adecuado netamente. Bien, una próxima pregunta también para ti, Carlos. Claro. Se habló muchísimo y se justificó que el impuesto a la salida de divisas era en defensa de la dolarización. ¿Es necesario tener un impuesto para garantizar el equilibrio de la balanza de pagos, o la balanza de pagos se equilibra automáticamente? Sí, puntualmente considero que el impuesto a la salida de divisas, además de los equilibrios que pudiese generar, básicamente es un ingreso también para la economía como tal. No considero, dentro de un escenario en el que se busca que la inversión llegue, por así decirlo, tener este impuesto, pero quitarlo tal cual está ahora, ¿no es cierto? Totalmente, no sería prudente. Debería haber un decremento, digámoslo así, gradual de este impuesto a la salida de divisas, también como un ajuste dentro de las finanzas públicas, que ahora mismo son deficitarias. Muchísimas gracias, Carlos. Jorge, con usted nuevamente. Quisiera preguntarle, en términos absolutamente conceptuales, ¿es necesario reducir el tamaño del Estado para reducir la brecha fiscal? Yo creo que se le ha puesto mucho énfasis al tema de la reducción del tamaño del Estado y fundamentalmente cortar por el lado de los gastos corrientes, verbigracia, la burocracia del sector público. Por ahí no va la cosa. Definitivamente tenemos un Estado demasiado grande para el tamaño de la economía, cuyos ingresos no permiten tener los recursos suficientes para financiar ese descomunal gasto público, y por lo tanto se necesitan tomar una serie de medidas y acciones para reducir ese tamaño. Y eso tiene relación no solamente con el presupuesto general del Estado, sino básicamente viendo en su conjunto ya el sector público no financiero. Y en ese sector público no financiero entran evidentemente las empresas públicas, a las cuales definitivamente hay que hacer una gran reingeniería para poder poner esas empresas a funcionar como cualquier empresa privada, pero para eso se necesita primero tener información financiera actualizada. Tengo entendido de que con asistencia técnica del Fondo Monetario se ha estado trabajando para que las instituciones públicas tengan estados financieros auditados por auditores externos y a tiempo. Eso todavía no se da. Inclusive todavía no tenemos estado financiero ni siquiera del Banco Central del Ecuador, donde han estado metidos los técnicos del fondo trabajando en ese tema. Por lo tanto, el Estado tiene que reducirse por las actividades empresariales que ha cometido el Estado ecuatoriano y que definitivamente no deberían estar ahí. Y por otro lado, la nueva Constitución de Montecristi creó una serie de instituciones
burocráticas que están consumiendo gran parte de la planilla de trabajadores y que su funcionamiento es hasta cierto punto está cuestionable porque podría ser tranquilamente fusionada con otras instituciones. Entonces, creo que hay que mirar el tema del tamaño del sector público ecuatoriano, no solamente mirando al presupuesto general del Estado, porque ya en la actualidad la formación bruta de capital fijo en el presupuesto general del Estado ya se ha reducido a los límites que estaban antes del gobierno anterior. Y que el gobierno anterior los infló a niveles que inclusive sobrepasaron a la inversión privada. Entonces, hoy en el gobierno de Guillermo Lasso se van a privilegiar las asociaciones público-privadas para poder acometer los proyectos de inversión que requiere el país sin que el presupuesto general del Estado se vea afectado, sino que el Estado aportando el patrimonio que tiene y la empresa privada aportando la liquidez que requiere para poder en marcha este tipo de proyectos. Entonces, va a haber un cambio de orientación en el manejo del gasto público importante con el objetivo fundamental de que al final del gobierno de Guillermo Lasso, las cuentas públicas deben de estar totalmente financiadas y equilibradas. Dentro de esa línea, Jorge, Eduardo Checa nos pregunta, ¿cómo ve el potencial de privatización del Banco del Pacífico? Bien, yo creo que no usemos privatización porque es una mala palabra aquí en el Ecuador. Así es. El Banco del Pacífico es un banco que si bien el accionista mayoritario único es el Estado ecuatoriano, es un banco que opera bajo la Ley General de Bancos que está en el Código Orgánico Monetario y Financiero y por lo tanto opera como un banco privado. Entonces, la decisión del presidente electo Guillermo Lasso es entrar a una reestructuración interna del banco. Hay que limpiar algunas cosas en el balance del banco. El banco está también sobrecapitalizado a través del tiempo. Hay que trabajar sobre el tema del patrimonio y del capital del Banco del Pacífico. Y finalmente, cuando el banco esté listo, es cuando tengamos las regulaciones bancarias adecuadas para que, por ejemplo, un banco extranjero que esté interesado en comprar el Banco del Pacífico sepa que en el balance del Banco del Pacífico se lleva en base a las normas de contabilidad generalmente aceptadas bajo los lineamientos de Basilea. En el Ecuador tenemos un retazo de Basilea 1 con Basilea 2 para el tema del cálculo del patrimonio técnico y por otro lado tenemos una serie de coeficientes creados en el gobierno anterior llamados de liquidez doméstica y de liquidez internacional que violan totalmente los acuerdos de Basilea en los cuales debe de existir un índice de liquidez. ¿Ya? Calculado en forma técnica, como te lo dicen básicamente las regulaciones de Basilea. Entonces, no solamente hay que trabajar al interior del Pacífico en su balance, sus estados financieros, sino también en la regulación que se tiene que emitir por parte del organismo de supervisión y control para que definitivamente sea atractivo para los bancos extranjeros entrar a participar en la compra del Banco del Pacífico. Finalmente, Mario, el Banco del Pacífico en el gobierno de Guillermo Lasso se vende porque se vende. Le voy a hacer la última pregunta a usted, Jorge, una de Luis Fierro. Buenas tardes. ¿Cuáles serían las ventajas competitivas que debería Ecuador aprovechar en la región para que sea un país más atractivo para la inversión extranjera? Yo creo que la variable más importante, Mario, para atraer inversión extranjera es la seguridad jurídica. Y por lo tanto, en base a las reformas que se van a implementar, no podemos, por ejemplo, como pasó en el gobierno anterior y en este gobierno, que se hicieron 30 reformas tributarias aproximadamente.
¿Cómo puede haber seguridad jurídica en un país si le cambian las reglas del juego de la noche a la mañana? Entonces tiene que haber seguridad jurídica, estabilidad jurídica para la inversión nacional y extranjera. Y una de las ventajas que tenemos en el Ecuador es estar dolarizado. Es decir, las empresas que vengan al Ecuador no necesitan hacer ajustes por inflación en sus estados financieros para poder los incorporar en los estados financieros de casa matriz. Aquí básicamente dependemos del dólar, hay estabilidad monetaria, hay estabilidad cambiaria, y por lo tanto ese es uno de los grandes activos, no solamente para atraer la inversión en el sector real, sino también para atraer la inversión en el sector financiero. En el Ecuador hemos desaprovechado los 20 años que tenemos de dolarización para no haber hecho la reforma adecuada, por ejemplo, en el sector financiero, para haber creado en el Ecuador las condiciones de desarrollo de un centro financiero internacional. Hay que comenzar a hacerlo, hay que crear las condiciones, hay que crear el marco regulatorio adecuado, y por lo tanto, pues ese es uno de los objetivos que se tiene en el próximo gobierno. Muchísimas gracias, Jorge. Leonel, creo que coincidimos que la puerta de ingreso para el mercado de capitales del Ecuador nuevamente es el Fondo Monetario Internacional. Decíamos que el Fondo Monetario ahora va a querer renegociar su acuerdo, ya que el IVA no lo vamos a subir. Entiendo así que no lo vamos a subir. ¿Qué tiempo nos va a tomar tener este aval del Fondo Monetario para que se nos abran las puertas del financiamiento internacional? Bueno, yo diría que el tiempo que demore no necesariamente debe demorar el proceso de buscar inversionistas extranjeros que quieran financiar puntualmente transacciones con el sector privado. El sector oficial tiene la posibilidad también de buscar asociaciones públicas privadas que no tienen que estar en espera, digamos, de este acuerdo con el Fondo Monetario. Y de todas maneras, yo diría que la conversación con el Fondo Monetario es muy distinta y a eso hay que reconocer que el gobierno saliente hizo un trabajo importante el año pasado, digamos, de poner las bases de poder tener un diálogo un poco más fluido que no era el caso anteriormente. Entonces ya para el nuevo gobierno del presidente electo va a ser, digamos, una relación mucho más estrecha, mucho más abierta, para poder agilizar cualquier proceso de aprobación. Esa es mi sensación. Todas las preguntas que no sean contestadas vamos a contestar por correo a cada una de las personas. Nuestro amigo Mauricio Anderson nos pregunta, Leonel, ¿el gobierno entrante considera que consiguieron un investment grade para el Ecuador? No me parece que en 4 años se logre investment grade. Yo creo que eso no es realista. Lo que no quiere decir que no se puede lograr investment grade haciendo transacciones estructuradas como la que se hizo con el bono soberano social, ¿no? Con el apoyo del BID o con el apoyo a garantía de exportaciones o cuentas o contratos, ¿no? Eso siempre se puede lograr una transacción estructurada, un grado de inversión. Pero el país, para llegar de B- a BBB-, le va a tomar un tiempo. Pero de todas maneras, hay que ver, como yo puse en esa lista, hay países que con BBB- consiguen condiciones económicas bastante razonables. El promedio de la tasa del ENVI, lo que es el riesgo país en la región, es más o menos 3.5 de tasa, ¿no? O sea que Ecuador hoy día está en 7 y tanto, y hay países con W que pagan 3.5. Y ese costo que se le traslada al inversionista o al empresario para financiar su inversión, su plan de crecimiento, es lo que debe preocuparnos, ¿no? Porque Ecuador hoy día no es competitivo con un costo de capital del 9%, pero sí lo puede ser con un costo más cerca del 5 o 6% como riesgo país. Y si se vio ese movimiento tan brusco para abajo, solamente con la elección, y la percepción de que el nuevo gobierno va a ser mucho más comercial en su relación con el mercado internacional, yo creo que con algunos pasos firmes que empieza a tomar, mensajes claros y vender bien su plan, digamos, de,
de reformas, el país le va a ir bastante bien en los próximos 12 meses, ¿no? Y el mercado va a reaccionar de forma favorable. Además, no quiero tomar mucho tiempo, pero hay que ponerlo en el contexto de lo que está pasando en la región. Y en términos relativos, Ecuador tiene un plan mucho más claro de lo que puede estar pasando hoy día en Perú, inclusive de lo que puede pasar en la próxima elección en Chile. O sea que por lo menos tiene 3 o 4 años de una cierta visión y claridad con lo que puede pasar en la economía, o por lo menos hacer todos los esfuerzos para lograrlo, ¿no? ¿Crees que como vasos comunicantes los malos gobiernos de que parece ser que en Perú de todas maneras va a tener un gobierno que no es muy atractivo a los inversionistas? Jorge hablaba de las inversiones petroleras y las inversiones mineras. ¿Crees que como vasos comunicantes podrían las inversiones de Perú venir al Ecuador, por lo menos una parte? Por supuesto que sí. Especialmente porque en Ecuador hay un potencial importante. Si se llega a una estructura donde los inversionistas extranjeros, los inversionistas estratégicos que quieren desarrollar los campos nuevos o desarrollar campos maduros, si estos pueden de alguna forma tomar esas reservas como parte de sus activos, como ocurre en otros países de la región, como pasa en Colombia, en Perú, eso va a facilitar también la entrada de los grandes capitales y de los fondos y de las grandes mineras que quieran desarrollar proyectos en el Ecuador. El sector hidrocarburos es un sector que sigue siendo el más importante. El sector minero, yo creo que también lo que no se puede hacer en el Perú y también lo que no se puede hacer en Chile, porque hay que considerar que nuevos proyectos en algunos países están frenados, ¿no es cierto? También por los acuerdos, los mismos acuerdos de los bonos verdes, ¿no? Entonces, Ecuador todavía tiene un espacio de poder invertir en nuevos yacimientos, tanto en el sector minero como en el sector de hidrocarburos. Les agradezco muchísimo a todos los expositores, a Leonel, a Carlos, a Jorge. Ha sido muy enriquecedora la tarde. Juan Francisco, te dejo con tu magnífico evento. Gracias, Mario. Gracias a todos los expositores. No he recibido más que felicitaciones por los medios digitales y también por WhatsApp, algunos correos. Como lo dijo Mario, quedamos pendientes de hacer las respuestas a través de la organización. Estaremos molestando a los panelistas, pues, con algunas preguntas que me han parecido súper interesantes. El nivel que se esperaba para este evento ha sido superado. Muchas gracias nuevamente, Jorge Gallardo, Carlos Moreno, Leonel Narea y Mario Ruiz, por estar con nosotros el día de hoy. A los 60 asistentes, una belleza haber podido compartir con ustedes. Esto se graba para España, se publica el día de mañana y también lo estaremos pasando durante toda la semana. El día de mañana, un tema no menos importante, es un tema respecto a lo laboral que estará gestionado por tres grandes expositores. Esperamos llenar las expectativas y nuevamente quiero agradecer a María del Carmen Lapo, quien es representación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, pues nos ha hecho el favor de acompañar esta noche. Gracias, María del Carmen. Será también nuestra expositora. Está en su ponencia el día miércoles con un tema tan interesante como es el emprendimiento empresarial. Y siempre me hizo pues acuerdo a nosotros en los canales internos a cada momento diciendo, recuerde que Jorge Gallardo es nuestro exalumno. Así que gracias, Jorge, nuevamente. Nos ha hecho sentir como en la casa. María del Carmen, dejo con usted las últimas palabras y cerramos este panel. Adelante, María del Carmen. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Felicitaciones, excelentes exposiciones. Y los invitamos a seguir en este evento. Gracias por la participación y colaboración y aporte a la sociedad. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches.